Bienvenidos a un nuevo programa de noticias. Hoy comentaremos las noticias que han sido tendencia en el mundo cripto en los últimos días de la semana, como por ejemplo, el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin de BlackRock batió récord en entradas de capital. Uniswap ahora permite comprar criptomonedas con Venmo. Solana ya es más valiosa que PayPal. Todas estas noticias y mucho más en este vídeo. ¡Empezamos! Solana ya es más valiosa que PayPal. La criptomoneda Solana, con ticker SOL, supera en términos de capitalización de mercado a PayPal, uno de los principales sistemas de pagos en línea del mundo. En la última semana, la cotización del activo digital de la red Solana aumentó por encima del 8% y su precio alcanzó los $180, dejando por detrás la resistencia histórica en la línea de $175. El aumento en su precio elevó su capitalización de mercado a más de 85.000 millones de dólares y de esa forma superó a PayPal, que actualmente está valorada en 81.000 millones de dólares. Gracias al buen rendimiento del último mes, Sol no solo superó a PayPal en este ítem, sino que es más valiosa que Moody's, Xiaomi y CME Group, la operadora del Chicago Mercantile Exchange. Aumento de inversores cripto en Corea del Sur. El número de inversores cripto aumentó en Corea del Sur junto con la rentabilidad de los exchanges de activos digitales del país. Los inversores cripto surcoreanos se situaron en 7,78 millones en el primer semestre de 2024, un aumento del 21% respecto al segundo semestre de 2023, cuando el país contaba con 6,45 millones de inversores en activos digitales. El creciente número de inversores ha impulsado los beneficios operativos acumulados de los 21 principales exchanges centralizados, o CEX, locales a más de 5.900 billones de wons, o 4.200 millones de dólares, marcando un aumento interanual del 106%, según los resultados de la Comisión de Servicios Financieros del país. El aumento de los inversores minoristas es una señal optimista para un mercado alcista, ya que el nuevo capital contribuirá a la continua apreciación de los precios de las principales criptomonedas. Brasil analiza nuevas licencias e impuestos para las stablecoins. La creciente adopción de las stablecoins en América Latina ha llamado la atención de los reguladores de Brasil, que han comenzado a considerar nuevas políticas para los usuarios y empresas que aprovechan dicha clase de activos. El Banco Central de Brasil está considerando la implementación de nuevos impuestos para las stablecoins, especialmente cuando éstas sean aprovechadas para envíos de dinero o pagos al extranjero, según un reporte. Los funcionarios del banco analizarían la posibilidad de grabar las remesas como parte de un nuevo marco regulatorio para las criptomonedas, que se espera se presente en su versión final el próximo año. En Brasil, la compra de dólares u otra moneda en el mercado tradicional conlleva el pago de honorarios como el IOF o impuesto sobre operaciones financieras, con una tasa del 1,1%. Sin embargo, debido a que las stablecoins se consideran como activos financieros de la misma naturaleza que Bitcoin, no se tratan en términos fiscales como monedas. Uniswap ahora permite comprar criptomonedas con Venmo. La plataforma DeFi, con el mayor volumen de operaciones comerciales, Uniswap, ya permite a usuarios de su plataforma web y su wallet comprar criptomonedas utilizando sus saldos en Venmo, esto en el marco de su alianza con MoonPay. El anuncio lo hizo el equipo de Uniswap Labs, el cual compartió la noticia con sus seguidores en X, detallando cómo sería el proceso para todos los interesados. En un comunicado publicado por Uniswap, la plataforma indica que los usuarios encontrarán tanto en la app como en la web la opción de comprar criptomonedas a través de Venmo mediante MoonPay, que no requiere ingresar detalles adicionales de tarjetas de crédito débito ni realizar transferencias bancarias para iniciar. Según detalla la plataforma, esta nueva modalidad de pago permitirá a los más de 60 millones de usuarios de Venmo abrir un canal para interactuar en el ecosistema cripto. ETF de BTC de BlackRock batió récord en entradas de capital. El fondo cotizado en bolsa, o ETF, de Bitcoin al contado de BlackRock ha registrado su mayor día de entradas desde su lanzamiento en enero, mientras los mercados de criptomonedas repuntaban. Actualmente, el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock, o IBIT, registró entradas de 875 millones de dólares. Esto marca el día de mayor entrada para IBIT desde su lanzamiento, el 11 de enero. La cifra ha superado el récord anterior de IBIT de 849 millones de dólares establecido el 12 de marzo. También marca el 13.º día consecutivo de entradas para IBIT, con un total aproximado de 4.080 millones de dólares durante el periodo.
Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. No olvides dar like si aprendiste algo nuevo. Suscríbete para más noticias del mundo cripto y comparte este vídeo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!